¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos, como todos los días, al Espacio en Portada, aquí en Telemiño, para compartir con todos ustedes un ratito de charla y de comentarios en torno a la actualidad. En este martes, día 19, calurosísimo martes, efectivamente, y también día después de una jornada en la que se superaron los 40 grados. Ese es un tema que trata hoy el periódico. Evidentemente aborda muchos más. Enseguida vamos a comentarlos y vamos a presentarles la portada a todos ustedes. Saludo antes de nada a Luis Seara. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos? Muy boas. Muy boas y calurosas tardes. Muy boa atuendo, sí señor, ahí de manga curta. Manga curta también aquí. Don Tino Iglesias, ¿cómo estás, Tino? Un placer. Muy bien, gracias, Antonio. Pero es que somos así de periodo de guiar, tenemos que traer manga larga y todo eso, como si fuéramos bueno, a misa. Como si fuéramos a misa, Manuel. Se han entrado en la chaqueta para decir que estábamos no brava, que fai calor. Exacto. Bueno, muy boas. Se le saluda, señor Doval. Muchas gracias por estar. Bueno, vamos allá con los titulares de la portada. El primero de ellos dice: el calor extremo remite en Ourense tras disparar la temperatura a los 42 grados. Las temperaturas comenzarán a suavizarse a partir de hoy hasta situarse en torno a los 30 grados. Los expertos aseguran que lo peor ya ha pasado y desactivan la alerta. ¿Qué tenemos en la fotonoticia? Pues en la fotonoticia yo creo que es una reseña indirecta de algo que creo que debería de congratularnos a muchos, por lo menos a los que nos gusta el vino y que nos gusta, bueno, pues la zona de Oribeiro, en definitiva el poner en valor aquellos recursos que tenemos. Vinos ourensanos que copan los premios. Los vinos ourensanos volvieron a brillar en la cata de los vinos de Galicia. Ahí está esa foto con los ganadores. Una pequeña referencia en verano, en la parte inferior del periódico, Rivadavia estrena la obra sobre la vida de las Marías de Santiago. Ahí tienen, como digo, esa pequeña referencia. Vamos ya al apartado más noticias. Un suceso trágico: cae al vacío y muere cuando intentaba entrar en el piso de su novia por un balcón. Detenido el supuesto autor de la mitad de los robos en los negocios de la ciudad. Un incendio quema 35 hectáreas de monte reserva de la biosfera en Lobios. Carballiño pone a prueba plazas de aparcamiento gratis con tiempo limitado. El presidente turco elimina a sus rivales políticos con detenciones masivas. La Molinera abre espacios de trabajo a emprendedores. En lo alto de la portada, las noticias del Club Orense Baloncesto, que de unas semanas a esta parte no son nada positivas. Club Orense Baloncesto paralizado en espera de un nuevo presidente. Dimisión de Gavilanes, ahí lo tienen. Y en la otra referencia, en el tejadillo, ahí está negociación política. Primer pacto de PP y Ciudadanos, proponer a Ana Pastor para presidir el Congreso. Vamos a empezar precisamente por este último asunto. Primer pacto entre Partido Popular y Ciudadanos, proponer a Ana Pastor para presidir el Congreso. ¿Luis, significa esto que la posibilidad de que haya unas terceiras elecciones? Bueno, está un poco más loncho, nada cambia estes pactos ou estes compromisos para constituir o que é o órgano do Congreso dos Diputados, e Senado. Bueno, si nos remontamos ao que pasou despois do 20D, pois, bueno, non cambiaría absolutamente nada. Daquela tamén houve un presidente do Congreso e unha mesa do Congreso e ao final houve segundas eleccións, non? Bueno, a sensación que dá, e polo que din os analistas, é que, digamos, que isto pode desatascar un pouco máis o que pode ser o proceso de investidura, non? Con todas as reticencias que hai por parte de Ciudadanos a que Rajoy se xa investido presidente do goberno, non? Bueno, como di outro, veremos ao final co tempo, pero, bueno, pode ser un principio de acordo para un futuro goberno, non? O que sí compre dicir é que, bueno, a figura de Ana Pastor non era a primeira no tapete, cando se puxeron en riba da mesa presuntos candidatos. O Partido Popular quería que o candidato a presidir a mesa do Congreso fora Alberto Fernández Díaz e Dolores de Cospedal, e Ciudadanos deixou claramente que nin Alberto nin Dolores reunían as condicións mínimas exixibles para presidir o Congreso, e, polo tanto, bloquearon esa proposta, co cual, no final, Ana Pastor, que ten unha relación persoal e de amizade con Rajoy moi importante, que na valoración que se fai dos ministros do pasado goberno é unha das que tiña a maior valoración, o cal tamén
fala bastante mal do resto dos ministros e ministras, pero bueno, eu creo que por aí é a aposta, e por tamén eu creo que tampouco tiña moitas máis posibilidades para desbloquear esa situación Rajoy tendo que recurrir, bueno, pois neste caso a figura de Ana Pastor. Como interpretas ti, non, esta... Hombre, está puesta. Yo creo que es el futuro. Ya se había hablado muchas veces de Ciudadanos, que iba a la postura, siendo que es un partido, digamos, centro-derecha, que iba a apoyar más, iba a ayudar a que hubiera gobernabilidad. Lo dijo muchas veces, ¿sabes? De todas maneras, hombre, yo también, hay mucho recorrido aún. Eso sí, hay gobierno o no, yo creo que con esto no se dice nada. Hay mucho recorrido y bueno, están ahí. Lo que pasa es que lo veo difícil, siendo una presidenta del Parlamento del PP, ahora que hubiera un gobierno, yo creo que sería complicado un poquito más toda la situación política de España, ¿no? Y si vamos a terceras elecciones, yo creo que a la izquierda le va a perjudicar bastante. Yo creo que ir a terceras elecciones... Yo creo que no, porque la izquierda... Bueno, ellos además lo tienen dicho, del PSOE lo tienen dicho muchas veces públicamente, de ir a las terceras elecciones sería darle una mayoría al PP absoluta mucho más grande, ¿no? Por un lado por la abstención, pero a lo mejor más por un lado por la abstención que va a haber, porque la gente ciudadana nos va a ver mucha abstención, más de la que hay, pues estamos cansados ya de esta situación, y en segundo lugar, pues porque la gente quiere que haya un gobierno para España, y en este momento, llegado a este punto, ya es que yo creo que ya dice, bueno, que haya un gobierno y que haya cierto, que alguien gobierne, lleve el timón del barco de España, ¿no? Entonces yo creo que le perjudicaría a la izquierda, y yo creo que la izquierda no, y el PSOE están en una situación que tiene que tranquilizarse y renovarse, ¿no? Y refundarse un poco. Muy bien, señor Robaldo. Bueno, Manuel. Eu teño que decir que me alegro moitísimo que ao final parece que vai ser así. Na primeira votación pois foi a que máis votos sacou, 169 exactamente, e creo sinceramente que se trata dunha ministra de Fomento, para min, entendo eu, baixo o meu humilde entender, que foi a mellor ministra, de sendo non sendo a súa profesión precisamente, que tuvera moito que ver co Ministerio de Fomento. Creo que foi unha excelente ministra, unha excelente persona, e creo que unha gran gestora, e ademais que tamén, por o que se ve, pois con certo consenso con outras forzas políticas. Entón, eu alegro-me un montón que unha ministra galega, pois, perdón, unha ex-ministra galega presida o Parlamento, se é así, e sei que vai facer moi ben, porque en definitiva o que hai que buscar, que sexa, pois, o Presidente do Parlamento é unha figura moi importante, así o foi durante todos os anos da democracia. Algunhas veces pois foi excepcional. Recordo o primeiro, Landelino Lavilla, que había sido un presidente do Congreso, dicía que pasaba desapercibido. Bueno, pois iso é o mellor que pode facer o presidente do Parlamento, se é que é dona Ana Pastor, e se é outra persoa, pois que cumpla o mesmo perfil. Eu espero que sexa así. Ya en definitiva, a única cousa que eu necesito ao país é que ganen os Ciudadanos. E se efectivamente se fosan as terceiras eleccións, as segundas, viuse que os Ciudadanos querían que engobernara, o que había obtido máis escaños, e por esa razón, por eso en segundas eleccións, pois chegou dos 123 aos 137. Eu creo que iso é o que queren os Ciudadanos, que haxa un goberno, por cuestións de que este país necesita ter un goberno, que levámonos moito tempo xa sin un goberno, as incertidumbres, sobre todo co tema económico tal e como está, pois demandan en que se resolva o problema. Eu son dos que digo que as maiorías absolutas pois a veces non resolven os problemas dun país, pero si resolven os problemas dun país, as maiorías minoritarias, si todos teñen claro que o que interesan son os Ciudadanos dese país, e dai, pois, todos os demais, cada un dentro de, o sea, como dicen, eso, máis escuela e menos aula, pois eu digo máis país e menos partido. Bueno, un par de precisos a Manolo. Pode ser unha excelente persoa e pode ser un nefasto político, non? Eu non dudo de que Ana Pastor non sexa unha excelente persoa, evidentemente. Foi ministra de Sanidade, non creo que fora a ministra máis brillante de Sanidade, e máis, eu creo que durante o seu mandato afianzouse e acrecentou a senda privatizadora na que xa entrara o goberno do Partido Popular. Eu creo que, desde logo, dista moito de ser unha moi boa ministra de Fomento, as probas me remito, é lá o que se encontrou xa un panorama, e falo concretamente do tema do AVE en Ourense, un panorama xa de un certo
avancen as licitacións despois de estar postergado e de ter que estar xa o AVE en marcha desde hai lustros, e polo tanto, bueno, eu eso de que é unha moi boa ministra de Fomento o metería na neveira, non? E despois, decía Manolo, que os cidadáns dixeron que tiña que quen tiña que gobernar. Bueno, primeiro, no Estado español a forma política é a de democracia parlamentar, non? Estamos nunha democracia parlamentar, polo tanto, os cidadáns non elixen o presidente cando votan. Os cidadáns o que votan é un determinado partido, se conecta ou non, coa súa forma de ver a realidade e cos seus intereses. A partir de aí son os partidos os que se teñen que pôr de acordo para decidir quen é quen vai a presidir o goberno. Tanto, o sea, pero bueno, aí hai un, vale, efectivamente, pero hai unha, no, digo isto, hai unha distinción entre o formal e o real. No, pero digo, porque ese discurso do Partido Popular de que hai que deixar votar sempre a forza que máis votos tivo, que é unha falacia, que non existe. Claro, o que pasa é que a veces, efectivamente, hai unha distinción, entendo eu, entre o formal e o real, decir, nunhas eleccións xerais, o meu voto é para a candidatura encabezada por don fulano, zutano e mengano de la circunscripción electoral, tal, tanto en el Congreso como en el Senado. Pero, decir, eso é unha entrega de votos a uns parlamentarios que te representan pola provincia de Ourense. Pero, indirectamente, esa é a vía pola que tú pides ou pola que tú desechas que sexa un partido, polo tanto, un candidato á presidencia do goberno que sexa quen goberne. Entonces, decir, evidentemente, como se chega a eso? A través formalmente da elección de deputado. Eu tamén ese discurso, entonces, daría de a volta, non? O Partido Popular gobernou con maioría absoluta ata o 20D. E os cidadáns, o 20D, dixeron que o Partido Popular iba a perder un número moi significativo de deputados e deputadas. Por lo tanto, eu non sei se na súa vontade estaba que o Partido Popular fora que non tivera que gobernar. O que digo é que, claro, tú efectivamente dices, no, que os cidadanos non eleximos presidente do goberno, eleximos diputados e senadores. Efectivamente, iso é así, pero a intención dun partido é o que vota. Claro, efectivamente, cando votas, ganas ou perdes votos por culpa dun líder. Con todos mis respetos a los que encabezan la lista ou que forman parte da lista de Zamora, Ourense, Albacete, con todos os meus respetos de calquera partido, eu creo que o 90% ou 90% da xente que vota ou votamos votas unha opción representada al máximo nivel, en ese sentido. Si, é posible, pero en todo caso a democracia representativa, polo tanto, os partidos teñense que por de acordo en función do seu proxecto, dos seus programas, e a partir de aí deciden quen ou quen non ten que votar. Mira, de todas maneras, un tema de cada pastor, que a veces el presidente de un país, el presidente de una corporación, el presidente de un colectivo, de una asociación, a veces no es el que más sabe, ni el más listo, ni el que lo hizo mejor, sino el que más consenso reúne para que esté en ese puesto. No, yo tengo la experiencia, y porque una persona que es a lo mejor más dialogante, más abierta, más, y yo quizá Ana Pastor tiene esas facilidades. De hecho, yo escuchaba esta mañana a los catalanes, a los independentistas, que iban a votar en blanco, o sea, que estaban de acuerdo, y hablaban de Ana Pastor en este camino. Decía que era una persona, dentro de lo que había, que era una persona que la conocen personalmente, que es abierta, dialoga, y que si puede hacer cosas que las hace, ¿no? Y yo creo que a veces el presidente de un parlamento pues tiene que ser eso, es decir, la persona que más le une para que los independentistas votaran en blanco, ya en la primera votación creo que votaran en blanco ya, eso es lo que comentaban, eso ya indica que el buen talante, ¿no?, que tiene esta mujer para estar ahí en el cargo, ¿no? Bueno, para cerrar ya este asunto. Sí, bueno, evidentemente uno dicen que no era que era legal, efectivamente, tenían que unirse hasta 7 partidos para sumar a mayoría absoluta, o cual parece que no era normal. Hasta ahora en España, para bien o para mal, gobernou o partido que máis escaños tuvo no Parlamento. Evidentemente, debese buscar o maior consenso posible. Nunca hubo gobernos de coalición. Pero quero decir que hubo Adolfo Suárez, Felipe González, Aznar, pues gobernaron, tuvieron fixar un goberno minoría. Eu defendía incluso os gobernos en minoría, porque eso exixe que as maiores absolutas non sempre son boas. Ben, en cuanto á opinión de don Luís respecto da ministra, eu escoitei, igual que usted dixo, fixaches críticas respecto a súa gestión ao Centro de Sanidade, pois
eu escoitei, sin embargo, a outras personas moi importantes que dixeron, moi importantes baixo o meu punto de vista, por exemplo, o responsable de trasplantes, que había que dixo, dito que había sido a mellor ministra en sanidade con respecto a iso e a outras cousas máis. O do AVE, bueno, evidentemente, que se, parece que como todo, se todo estuera feito, eu creo que Ana Pastor deulle un gran impulso ao AVE e foi quen de un momento de crisis de económica, de cousas, pode seguir adiante. Que non está o AVE, evidentemente, pero hoxe volve outra vez a parecer que se dá un paso máis. Hombre, tampouco non é unha obra que coste cousas, digo, sempre digo, é porque non se fixo antes. Outros fixeron outras cousas, pero creo realmente, eu sinceramente non estou do todo satisfeito, pero hasta certo punto creo que deu un gran pulo. Ya en cuanto ao que decía Tino, pois eu creo sinceramente, digo que a veces pode ser boa persona e pode ser un mal político, evidentemente, pero tamén vou dicir que eu empezaría sempre por ser boa persona para ser boa político. Non se pode ser, eu entendo que non se pode ser boa político se non sou boa persona, e tamén sendo boa persona pode ser un mal político, pero eu empezaría por ser boa persona e ser dialogante tamén forma parte da bondade das persoas. Eu non vi un plan positivo, si eu interpretei así, e tampouco Luís tampouco non puxo en dúda nin dixo que fora mala persona, pero digo que é unha das cousas que se necesita no mundo en que vivimos cada día máis, non en España, sino a nivel de Europa, a nivel mundial, por fai persoas que dialoguen e consensúen para chegar a acordos. De acuerdo. Ainda que todos os acordos teñen dificultades. Non echábamos para nada de menos los incendios forestales. Para nada echábamos de menos. Lo que pasa es que llevábamos los días también sospechando que eso lamentablemente iba a ser noticia y al final de tantas sospechas entramos, insisto, lamentablemente en lo cierto. Hacemos un pequeño alto, hablaremos de esto, pero también hablaremos de otras cosas, que nos quedan asuntos a los que poner alguna que otra pildorilla de opinión. Será después de este paréntesis, hasta ahora. Bueno, continuamos con todos ustedes, efectivamente, con las noticias de este martes. Las comentan hoy Luis Seara, Tino Iglesias y Manuel Doval. El calor extremo remite en Ourense tras disparar la temperatura a los 42 grados. Claro, en estas circunstancias se convierte en yesca cualquier mínimo atisbo de maleza en el monte. Página 2 de la región, un incendio en Lobios quema ya 35 hectáreas de la reserva de la biosfera. El fuego permanece activo y se aproximó a las casas de las localidades anexas, aunque no fue necesario el desalojo de viviendas. Esto sí que no votábamos de menos, eu non, por lo menos, desde luego. ¿O qué, Luis? Pues, pero lamentablemente tiene. Desgraciadamente, no. Esta é a crónica de un incendio anunciado. Bueno, estamos como cada ano na mesma, a mesma teima, non? Lumes por prácticamente todos os sitios da provincia e cada vez lumes máis virulentos porque cada vez, bueno, pois a situación do rural pois fai que a maleza chegue prácticamente ás casas, mesmo nas cidades estamos asistindo tamén a lumes que teñen e que amenazan claramente as vivendas, o cal estamos diante dunha tipoloxía distinta. Bueno, eu o que sí quería primeiro era lembrar e ter un recordo para os cinco brigadistas que onte tiveron un accidente, resultaron feridos, un deles parece que de gravidade. Desexar desde aquí, falo no nome de todos, a pronta recuperación e eso, e que non teña máis consecuencias que o susto padecido, non? E tamén quero decir que, bueno, que os brigadistas están a traballar nunhas situacións excepcionais, non? De cada vez máis precariedade, e iso ten que ver, evidentemente, con decisións que se toman na Xunta de Galiza e decisións que toma o goberno da Xunta de Galiza, o goberno do Partido Popular. O goberno do Partido Popular aprobou en abril o PLADIGA, que é o Plan de Defensa contra Incendios Forestais de Galiza, que é un remedo, un copia e pega do que foi o Infoga de Fraga, non? É un plan que se aproba no mes de abril,
excesivamente tarde. Eu creo que o Pladiga tiña que estar aprobado en Xaneiro, tiña que avaliar cales foron os erros cometidos nos exercicios pasados, intentar correxilos, cousa que non se fixo. A situación de privatización cada vez máis grande do Servicio de Extinción de Incendios, porque agora mesmo todos os recursos que está destinando a Xunta de Galiza son única e exclusivamente para extinción, nada para prevención, eso tamén hai que decilo. O ano pasado destinaronse 130 millóns de euros a extinción. Cando falamos de 130 millóns de euros, estamos falando de que o Concello de Ourense ten 104 millóns de euros de orzamento. Fixémonos a cantidade tan astronómica que se está destinando a extinción. Bueno, e evidentemente os lumes hai que empezar a pagalos cando non é verán, e iso é o que non se está facendo. E decía que chegamos a unha situación tan surrealista que podemos atopar en un lume a brigadas da Xunta, a brigadas dos concellos, a brigadas de empresas privadas como Natutecnia, a brigadas da empresa pública Seaga, etcétera, militares, que de eso tamén falaremos despois, traballadores que están traballando en condicións moi duras, unhas condicións laborais e económicas absolutamente dispares, na casa dos concellos con moi pouca formación, e por certo, aínda os concellos non empezaron coa contratación das brigadas, e a min, que son moi mal pensado, seguro que os van a contratar o día 1 de agosto para que cando sexan as eleccións da Xunta eses traballadores aínda estean no monte traballando, porque son moi mal pensado. Quero dicir que ao final non se fixo nada en traballos de prevención, non se atacaron con medidas estructurais o tema dos lumes, que eu creo que é fundamental, e polo tanto ao final, bueno, pues, o que temos é este cóctel, que se hai un verán como este, que xa dixeron que iba a ser seco e caluroso, vai a ser unha bomba explosiva, e se chove, evidentemente, pois non arde. Bueno, yo estoy de acuerdo que es un tema que llevamos muchísimos años con los mismos problemas, con la misma situación, y los políticos una vez son incapaces de resolver estos problemas. Estoy de acuerdo contigo, hay un montón, las brigadas de rurales, las brigadas, hay un montón de brigadas que al final no se sabe bien a quién llamar. Los GES que también están en ese hay que llamar. Yo creo que es un problema que tiene que ser de todo el año, es decir, limpieza de montes, tiene que haber limpieza de caminos, tienen que obligar a los señores del campo a que limpien sus fincas, que limpien sus montes, porque esos montes tienen dueño, los comunales son los comunales, es decir, todo eso, es decir, hay que hacerlo antes de llegar el verano, y seguramente nos ahorraríamos dinero. Y seguramente tendríamos equipos preparados. Preparar estos equipos, cómo trabajar en verano en caso de incendio. Es decir, la falta de preparación enorme por parte de las brigadas que están trabajando. Pues son gente del pueblo, que no están preparados, no saben cómo... Es decir, yo creo que es un problema que nadie, ningún gobierno de la Junta, yo creo que ninguno, lo ha tomado en serio y como tiene que tomarlo, ¿no? Y hablamos de futuro de Galicia y ahí discrepo, pero en todo caso matizaré y no después. Bueno, sí. Llevamos miles de años hablando más o menos del mismo diagnóstico, sí. Y no acertamos casi nunca en el tratamiento. Siendo ciertas todas las versiones que sobre esto puede haber, siempre hay alguien que pone fuego en un sitio cada vez más inhóspito. Y eso ya lo puedes tener. Hay un viejo dicho, de muchos intereses. Hay un viejo dicho que gana más el que mancha, tú a limpiar y yo a manchar y te gano siempre. Entonces tú puedes tener muy limpio, no puede haber una brizna de no sé qué en el monte, como vaya yo, que ir a botar abaixo un piñeiro, boto abaixo un piñeiro. A cualquier hora del día o da noite. Eso es algo hay. Pero lumes hubo siempre. Lumes hubo siempre. Cando eu era rapaz non, Luís. Sí, tamén se lle plantaba lume. O problema é que non había cerca das casas, porque os montes estaban aproveitando. En fin, Manuel, quero pensar que evidentemente que a xente volva a vivir do rural vai a ser complicado. Todo o mundo ten receitas de goberno, receitas de como se debe facer, pero cando chega a hora da verdade, a verdade é que é difícil puñelas en marcha. Eu vou a decir que, estando de acordo con moitas cousas, con outras son opinións máis de tipo político, así nos podemos falar, e que estamos comentando aquí un incendio, evidentemente, podíamos estar hasta pasado mañá. Gobernaron unos, gobernaron outros, outros, os problemas dos incendios, os problemas das brigadas, pois seguiron aí, non serei eu quen. Eu digo moitas veces que a veces os que, eu sempre fundo os que eu tuve en responsabilidade no meu concello, hasta chegamos a ter 25 persoas, que estou de acordo, que mentras eles cobraban ao redor de 100.000 pesetas, os da Xunta cobraban 150.000, me daba igual, naquele momento quen gobernaba, que era outro quen. Pero digo sempre que eu tuve unha máxima, que era a rapidez.
a rapidez daquelas, quen me dará a min dispoñer de móviles? Se dispuxara de móviles que dispoñíamos dun hostalquis, e podo dicir que os traballadores, eu mesmo, deixamos a pel no campo, e bueno, fomos quen de evitar que houbera incendios ou de acudir cando sabía moi rapidamente. Os primeiros 20 minutos son extraordinariamente importantes. Ben, amalece evidentemente cada día máis, porque cada día vivir do rural é máis complicado. Ben, iso é un cambio que é difícil de levar a cabo. Pero de todas formas coincido con o noso moderador que no tema donde unhos os outros e os que veñan non se profundizou na investigación, sobre todo para a prevención, non solamente a prevención, porque falar de prevención estou plenamente de acordo. Se todos os montes estuveran limpios e estuvera todo perfectamente ordenado e non houbera as hectáreas que temos en Galicia, pois seguro que os incendios eran máis pequenos ou non se producían, e se aproveitaron o monte tamén. Pero bueno, hai que falar dunha realidade tal cual é. Agora dicir aquí que se pode facer o callar, que se faga prevención, non estará nen ninguén. Os concellos limpiamos camiños, os concellos limpiamos carreteras, e facemos cortafuegos incluso nos montes, de acordo cos cazadores, algúns concellos, algúns familiares e tal. Que pasa? Cos medios dos concellos teñen que destinarlos tamén a outras cousas, porque os ciudadanos exigen moitas cousas, que é o seu dereito a que vivan nunhas condicións determinadas. Entonces sigo dicindo que eu voto en falta que non se avance máis na investigación. E de feito hai persoas que prenden lume. É difícil, eu xa sei que é difícil, pero posiblemente eso, todas as forzas Cuerpo de Seguridade do Estado, pois deben de intensificar eso, porque se nadie lle planta non arde. Pode estar moi mal, pode haber moita biomasa, pero se non hai cosa ben. Arrón, hombre, nin todo está, estáse traballando no tema dos núcleos en cuanto a delimitarlos e en cuanto a protexelos, que iso nos vai a conseguir nun ano, tal. E despois, en cuanto a obligar aos ciudadanos, o do medio rural, hai unha lei que foi no aspecto urbanístico, que era Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural. O medio rural, para protexelo, hai que colaborar con esos que viven no rural, porque non é fácil. Bueno, moi rápido, Luis. Eu creo que colocar a todos os gobernos á mesma altura me parece que é profundamente injusto. Durante o bipartito e a través da Consellería de Medio Rural se tomaron medidas de carácter estrutural, banco de terras, unidades de xestión forestal, moitas outras medidas, pero non esquezamos que solamente estivemos 3 anos no goberno. E para tomar medidas de carácter estrutural, con 3 anos eu creo que non é suficiente. Ainda así xa se viron algúns resultados. Despois, hai unha cuestión que me parece absolutamente fundamental, non? Falaba Manolo, eu falaba de 130 millóns o ano pasado, cerca de 170 se prevén para este ano. Se pode dedicar unha parte tamén á prevención e non só a extinción. E o tema, por exemplo, a presencia do exército. O ano pasado o exército deronlle 600.000 euros para que a UME estivera destacada aquí en Galicia. Primeiro, o exército non apaga lumes, a súa presencia é únicamente disuasoria, eso teno que saber a cidadanía. E, polo tanto, eu creo que con todos os meus respetos, non aportan absolutamente nada, porque non coñecen a realidade na que se move, non coñecen o territorio. Con 600.000 euros se poderían desbrozar máis de 30 hectáreas, ou perdón, máis de 3.000 hectáreas de terreo, ou contratar a un número moi importante de traballadores que fixaran prevención. E o BNG presentou no Parlamento unha iniciativa parlamentar para que o SEAGA, que é unha empresa pública que tiña como objetivo facer traballos non só de extinción de lume, sino tamén de prevención e mesmo de obras relacionadas co rural, para que se incrementara a carga de traballo, eses traballadores puideran estar traballando durante 9 meses ao ano e incidir nos traballos de prevención. Bueno, vou a cambiar de asunto porque vamos a seguir hablando do medio rural, pero eu creo que cambiando radicalmente el tono e hacer un canto en positivo. Tino, moi buenos os premios, iso significa buena salud para los vinos ourensanos, eso significa apuestas. Aparte, a mí me gusta especialmente porque la gente premiada en la mayoría son gente joven, es decir, gente que apuesta por la explotación del medio rural, por el cultivo, la elaboración de productos de calidad, de su comercialización. A mí me parece esto una apuesta muy seria, ¿no? A mí me toca, porque como también estoy metido... ¿A mí te tocó? No, no me tocó el premio, pero me tocó... Estoy metido en este mundillo. Por eso te quiero que empieces tú. Sí, no, a ver, hay unas inversiones muy importantes en cualquier denominación de origen, de gente que ha venido de afuera, gente joven que ha invertido y que tiene grandes bodegas y en poco tiempo han conseguido tener unos vinos ya colocados a nivel nacional e internacional, ¿no?
entre ellos muchos de los premiados ayer. Hay que decir que, bueno, el titular que pone los vinos de Ensano, que pone los premios, es que de 5 de Os, porque son los vinos de Galicia, de las 5 de Os, 4 son dolentes. Pero entonces, tú sabes perfectamente, perdona que te corrija, porque sabes mucho más que yo. No, tienes claro. que saber que las cuatro, efectivamente, las cuatro denominaciones de origen, en cuanto a producción, en cuanto a ocupación de tierras, etcétera, etcétera, son menores que las de la provincia. En cuanto a número de bodegas, también es mucho mayor, como bien sabes, las de Rías Baixas que hay aquí. Pero bueno, es decir, de hecho hablaban de salir al mercado de Galicia con vinos de Galicia, y que fueran las cinco combinaciones dentro del paraguas de vinos de Galicia. Bueno, podríamos hablar de eso. Te iba a comentar que más que se celebre en Orense, que fue aquí donde se entregaron creo que los premios. Los premios ayer, sí. Yo veo aquí en la foto muchas caras conocidas. Ahora me tira por los vinos de Orense. Hay una gran, para mí, diferencia. Es decir, los vinos de Rías Baixas son vinos, digamos, de un tipo de uva, albariño. La gran ventaja que tenemos los vinos de los orenses, que somos solamente plurivarietales. Pero también se están haciendo cosas interesantísimas con viños monovarietales. El problema es mucho una cata con vinos de las cuatro de Orense mucho más interesante que una vina de Albariño, que no dudo que son vinos muy buenos. Pero que son casi monovarietales. Son monovarietales. En fin. A ver, ¿qué significa esto para ti, Manolo? Bueno, pues creo que se está trabajando bien, que están se uniendo esfuerzos, que la singularidad de los viños pues está ahí sobre la mesa. Eso no quiere decir que no tengamos que colaborar con otra denominación de origen, Rías Baixas, pero creo que lo importante es defender los viños o noso, y también los viños de Galicia, y de verdad que si van por ese camino, pues posiblemente resolvamos otros muchos problemas que ten o rural, que o mejor igual no teníamos problemas añadidos. Así que trabajemos, vayamos unidos con independencia de que estemos donde estemos, que esto es una buena. Este es el camino. Este es el camino para evitar precisamente la proliferación de lumes, entre otras medidas. Viños excepcionais, cada vez mellores, cada vez mellor elaborados, cada vez con un marketing e unha posta en escena tamén que axuda a súa venda e difusión. E simplemente decir que o ano pasado, dos 10 mellores viños de todo o Estado, 4 eran galegos. Quer dicir que algo ten auga cando a bendicen, din que Robert Parker, que é o gurú do mundo dos viños, bueno, pois nas súas revistas pois fala maravillas dos viños. Non, cualquier guía de vinos del mundo están sempre ben situados. Pois, son falta que unha botellinha. Sí, pois podían unha ou varias. Pero bueno, en fin, e además logro que os cidadáns xa chegan a un restaurante, xa non lle poñan un viño, traese a carta de viño e dice, non, tráigame este. E tráigame este que está simplemente para remate, e isto non o vou a cobrar, pero eu pediríalle a xente que valorara cando vaya a un restaurante, cando vaya a un supermercado, e que mercara viños galegos. Dame igual, a mí particularmente o albariño non é o que máis me gusta, pero las 4 deos de Orense son excepcionais. Luís, até a próxima, brindando incluso. Brindando, por supuesto. Veña, gracias Tino, brindando. Vale. Manolo, pasalo ben. Igualmente a todos. Buenas vacaciones. Igualmente. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos hecho compañía también hoy. Mañana, como siempre, con algunas de sus noticias de nuevo por aquí para comentarlas. Tengan muy buen día.